Tercer día de caos en las entradas y salidas a Puebla por el bloqueo de ejidatarios de Puebla y Tlaxcala del Estado de México, que piden se les pague un adeudo por las tierras que usaron para, pues, crear esta autopista hace 60 años. Esta noche los ejidatarios se reunieron con autoridades de Puebla, llegaron a un acuerdo de abrir, ahí están las imágenes, un carril de la autopista en ambos sentidos. Esto mientras se dan mesas de diálogo en las que se tratará de, pues, llegar a un acuerdo sobre el pago a los ejidatarios. Hace poco más de una hora, pues ya comenzaba a fluir el tránsito. En la mañana las autoridades no habían conseguido este diálogo con los ejidatarios, por lo que las personas que ya llevaban 48 horas atrapadas tuvieron que acercarse a los ejidatarios para, pues, para tratar de llegar a un acuerdo, y esto ocurrió. Una cosa es chantaje o sonar, no es nada de eso. Aquí la realidad es otra. Pero pues dicen que la guerra y el amor de todo se vale. Esa es la idea. Pero nosotros, mientras no nos den una solución, aquí vamos a estar. Los ejidatarios que piden que el gobierno federal les pague un adeudo de hace más de 60 años siguen firmes. Continuarán la protesta que tienen en las entradas de Puebla hasta que les paguen. No nos cerramos. ¿Cuánto va o qué, de a cómo? Pero no nos dicen en ningún momento. Llegamos a esto del cierre, puesto que nomás nos dan puras promesas y no nos pagan. Esta mañana la presión de las personas que llevaban 2 días atrapadas en la autopista México-Puebla dio un respiro al caos en los bloqueos de los ejidatarios. Transportistas, turistas y habitantes de Puebla irrumpieron en la conferencia que daban los representantes legales de los ejidatarios. ¡Queremos paso! ¡Queremos paso! ¡Queremos paso! ¡Queremos paso! Entre gritos y algunos empujones, les pidieron que reabrieran la autopista. Petición a la que accedió el abogado de los ejidatarios, Jorge Portilla. Y 7 horas después de que inició el bloqueo, la pista se reabriría de forma intermitente. 2 horas abrirían un solo carril en ambos sentidos y 2 horas permanecería cerrada. Esto mismo ocurrió en la mayoría de los otros bloqueos. El abogado dijo que esto es una muestra de que están abiertos al diálogo con el gobierno. Pero desde Palacio Nacional, el presidente aseguraba que ellos eran los que no querían un acuerdo. Hay mesas. Pero por ningún motivo aceptan. Y nosotros no podemos ser rehenes de quienes buscan lucrar, porque entonces sería lo mismo de antes, ¿no? ¿Por qué reclamar 60 años después? Puesto que, pues, no sé, nuestros ancestros y eso, pues, en esos tiempecitos, pues, como que no les caía todavía el 20. Posteriormente, pues va, la gente va desarrollándose, va teniendo otra mentalidad. Así el día y como sea en la noche, ya hay algo de circulación. El Consejo Coordinador Empresarial informó que las pérdidas por estos bloqueos llegan a 10 mil millones de pesos y que fueron detenidas 130 mil unidades en estas, solo en las primeras 48 horas.